nuestro espacio Vive Libro en la librería Libros de Arena con nuestro autor José Andrés Antón, que acaba de publicar Apuntes del Ocaso. ¿Qué tal, José Andrés? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Raquel. Muy bien. Tú siempre has estado relacionado con el mundo literario, pero digamos que un poquito en la parte de atrás. Sí. Más tampoco. ¿Cómo ha sido y cómo fue el momento de que decidiste salir al otro lado y publicar un libro? Pues yo siempre he escrito, de toda la vida, me ha gustado escribir, he regalado algún relato, poemas, algunas cosas, pero he escrito para mí sin mayor trascendencia. Me gustan los libros, en mi actividad profesional también tiene algo que ver con los libros, como tú bien decías, desde el punto de vista de la distribución, de la venta. Sí. Y un día, pues debe ser porque uno se hace mayor, dice, pues no me voy a quedar con las ganas de publicar un libro. Sí. Y tenía esta novela escrita hace 5 o 6 años aproximadamente, bueno, y tomé esa decisión. Encontré a Vive Libro y fue el primer intento que hice, encajamos bien y me puse a corregir el libro, a trabajar y así fue como salió, así surgió. ¿Qué van a encontrar los lectores en Apuntes del Ocaso? Pues yo van a contar una historia que mezcla un poco de tristeza, de nostalgia, de melancolía, también un cierto sentido del humor. Es la historia de un hombre que pasa el último año de su vida. Sí. En una residencia. Él ha pasado una mala racha, unos años en que le ha ido todo mal. Y entonces pues se arruina, pierde a sus seres más queridos y cuando está pues prácticamente hecho un pelele, pues un familiar suyo, una sobrina que vive en Estados Unidos, sabe de él y desde la distancia, porque no llega a encontrarse con él, le recoge, le lleva, le conduce a una residencia y ahí es donde se pasa ese último año de su vida, donde plantea sus reflexiones, sus sentimientos, hace algunas amistades, mantiene conversaciones, se despide un poco de la vida, de la música, del erotismo, de la literatura, que son las cosas que le apasionan, y lo hace a través de sus escritos, unos escritos que son sinceros y descarnados, porque él no quiere publicarlos, él no piensa que nadie va a publicar eso, al final del libro se desvela porque dan la luz. Luego también las cartas que le envía a su sobrina a Estados Unidos, que esas cartas pues están un poco más tamizadas por el interés por el agradecimiento que al apoyo que ella le da y por otra parte pues el interés de no preocuparla en exceso por su salud. Es un poco lo que se cuenta en el libro. ¿Qué nos puedes desvelar un poco por encima de los personajes para que la gente se haga la idea del que... Sí, el personaje es Juan, que es el protagonista, que es la persona que escribe todas esas especie de diario, podríamos llamarle, y las cartas a su sobrina. Luego está un personaje fantasmal, que es la propia sobrina Irene, que está en el extranjero, que al final vemos como si tiene una mayor incidencia en la historia. Y luego hay una serie de personajes que van estando cerca de él, como un doctor, un cura, una mujer de la que medio se enamora, personas que le van acompañando, pero todo gira un poco alrededor de él. Yo creo que es una novela que más que personajes, un poco más de sentimientos. ¿Qué es lo que más te ha costado escribir y lo que menos te ha costado? Lo que menos me ha costado es nada, porque me ha costado escribirlo, sobre todo cuando una cosa que está escrita ya uno decide publicarlo y toma esa decisión y te pones a releerlo otra vez, pues quieres medir cada palabra, medir que creo que un escritor lo menos que se puede pedir es que el lenguaje sea un lenguaje adecuado, ¿no? Y empiezas a sacar mil defectos. Claro, exactamente. Y sin perder la esencia, porque en fondo cuando escribes cuentas lo que te sale de la entraña, sí. Pues intentar mejorar ese lenguaje. Es un poco lo más difícil, pero también lo más bonito. Encontrar a veces la palabra adecuada, el tono adecuado, sin que pierda frescura el texto. ¿Elegiste este título por algo especial o la historia te llevó al título? Pues no sabría decirte, yo creo que salió solo. De repente, en el libro, al final del libro, se cuenta supuestamente por qué surge el título, porque no deja de ser una historia de ficción, pero en la realidad, yo lo estaba escribiendo, no sé por qué, de repente pues decidí que se iba a llamar así. Es como si tuviera el nombre escrito de toda la vida. Me salió y me gustó. Sí. Pues ya para terminar, si tuvieses, te encontrases con una librería, con un lector o con varios lectores, ¿qué les dirías para que se leyesen Apuntes del Ocaso? Pues, ¿qué les diría? Pues le diría que es un libro escrito con el corazón, que creo que, voy a ser inmodesto, que el lenguaje y la forma de expresar los sentimientos y las cosas que ocurren
está bastante, bastante afinado. Ahí me he vaciado, ahí es donde más he trabajado. Y creo que la historia, también un poco por el eco que he recibido de personas que lo han leído, es amena, se lee con cierta facilidad. Y ante mi sorpresa, porque yo pensaba que esto no le iba a interesar a mucha gente, sí, me han dicho que se lee con interés. Yo creo que es un poco pues, el intentar hacer cosas bien escritas, como yo creo que debería ser obligación de cualquier escritor. Pues muchas gracias, José Andrés. Gracias a ti, Raquel. Que tengas mucho éxito con el libro. Muchas gracias, Raquel.